Bueno, casi todos somos conocidos, veo alguna que otra cara que no individualizo, pero casi todos conocen nuestro trabajo de hace como 30 años con Graciela y con un equipo del cual también está Diego como parte fundamental. Como ustedes saben, nuestro trabajo de reconstrucción de la transformación física de la ciudad en este trienio anterior, es bienio, pero se alarga un trienio de los proyectos UACIT, el tema que elegimos, luego de recorrer durante toda la etapa anterior los barrios de la costa, del Riachuelo hasta el norte, elegimos ir tierra adentro y lo primero que nos aparecía era la 9 de julio, le llamamos macrocentro al proyecto, entonces el tema de las diagonales, la 9 de julio, de qué forma el centro de Buenos Aires se agrandó, era un poco la intuición básica, inicial. Complicada como hipótesis porque no es un territorio muy definido, para nada definido, cuáles son sus límites. Es decir, esa transformación que recién la acabamos de... acá hay una síntesis de imágenes de los videos. Vieron que nuestro trabajo siempre se materializa y es muy conocido porque tratamos de editar una película, un documental, con algunos de los recorridos, ¿no? Pero hay toda una etapa inicial y que nunca termina, que es la de recoger las bases de datos, ¿no? Y ese es otro, un gran tema que tenemos pendiente desde que empezamos este trabajo. ¿Qué hacer con ese material que no está en estos videos? Los videos resumen algunos relatos, ¿no? La construcción de este relato que ahora recorrió rápidamente Diagonal Norte y llegó a Plaza Lavalle en estas imágenes, es una síntesis del video de 30 minutos. Digamos, el tema de construirlo como relato en base a los materiales icónicos. Después viene la etapa de verlo, mostrarlo acá en la facultad o a donde alguien se quiera sentar a verlo. Y nosotros mismos ver el relato, que no es algo, a pesar de haberlo construido, mirarlo. Digamos, una experiencia que es la que tratamos de entender qué es lo que pasó en esas épocas en que ocurrieron estas cosas que tienen las imágenes. El gran problema, acá llegamos de vuelta siempre al tema central que es la Plaza de la República y ahora vamos a ir al tema en Sánchez de la calle Corrientes, ¿no? Partiendo de la corriente que estaba en el borde del río, a estos anacronismos donde aparece el correo que no estaba ahí, estas construcciones para ver cómo vivieron nuestros antepasados esa transformación. Por ejemplo, esta es la desembocadura de Corrientes, es uno de los puntos que a mí me gustó mucho, cómo permanentemente seguís encontrando imágenes que te corrigen y que verifican otras informaciones, ¿no? Este ido y vuelta en el tiempo es un poco nuestro recurso básico, ir y volver para atrás de la misma esquina para tratar de reconstruir qué es lo que pasó en esa transformación física, ¿no? Bueno, el gran problema que les decía que nos trajo el macrocentro es que, finalmente lo llamamos la 9 de julio como tema fundamental. El gran problema que no habíamos tenido en otro, el Riachuelo, en todas las otras transformaciones de la costa, que siempre había un punto de arranque, que era la costa o el Riachuelo, ¿no? En Palermo, en Recoleta, en todos los lugares. La costa desaparecía, se corría, pero uno veía una transformación. En cambio, lo anterior a la 9 de julio, sí, eran 20 o 25 manzanas que desaparecieron,
manzana por manzana, están fotografiadas cuadra por cuadra, porque se preocuparon de fotografiar lo que se iba a demoler y lo que se iba demoliendo. Pero son 30 cuadras paralelas y otras 60 que se quedaron sin vereda de enfrente. Es decir, no hay, es demasiado puntual cada esquina. Están, ven por ejemplo acá donde estaba el obelisco, digamos Beruti, da cuenta de que se izaron los colores de la bandera de Belgrano poco tiempo después, por iniciativa de la gente de ahí de la parroquia. Y bueno, donde estaba esa parroquia se hace este gran agujero, y una, no debe haber habido otra obra en Argentina o en América que se hizo, se decidió tan rápido. En 3 meses se decidió, se proyectó y se construyó sobre dos líneas de subterráneo que pasaban por debajo. Una decisión tremenda, precipitada, pero que viendo las imágenes se nos ocurren hipótesis, ¿no? Lo que se vio cuando venía la demolición de Diagonal Norte, venía la demolición de la 9 de julio, el ensanchamiento de Corrientes, quedó un agujero espantoso, ¿no? Las fotos lo remuestran. Las autoridades deben haber sentido terror. ¿Cómo arreglaban eso, no? Lo mismo pasó cuando demolieron la Recoba en la Plaza de Mayo, ¿no? Quedó espantoso en la primera visión. Esa es mi hipótesis. Y terrorífico. Entonces había que hacer algo. Construir un marco era imposible. Entonces se fue a un centro, a un hito impresionante, imponente, que fue el obelisco, y Prebisch lo proyectó y se hizo, lo apruebe o no el Consejo Deliberante. Y bueno, ven, en medio de ese caos espantoso de medianeras demolidas, apareció, no es un montaje, esta es una foto tal cual, tomada desde la torre del Ministerio de Obras Públicas, que había sido construido unos años antes, y entonces ahí el proceso, la visión aérea desde estas torres altas como el Ministerio de Obras Públicas, las visiones satelitales o desde aviones, son las que dan cuenta de esta huella geográfica que se abre, sin que podamos dar cuenta de un antecedente de ella, si no es en algunas esquinas y cuadras donde podemos mirar la transformación, ¿no? Ahora nos vamos hacia la costa del río, hacia el Libertador, y nos encontramos con el pasaje. Bueno. Ciber. ¿Cómo? Ciber. No, todavía no llegamos. Fíjense, acá se demolió y se construye un edificio nuevo ahí al lado del Colón, creyendo que iba a seguir la 9 de julio de 30 metros de ancho. ¿Ven? Ahí está el edificio que apareció cuando ya se habían hecho las demoliciones, es este. Probablemente pensaban que la cosa no seguía, pero siguió 20, 30 y 40 años más. Miren, este otro edificio, lo ponemos ahí haciendo esta maqueta digital de 12 o 13 pisos, de una envergadura semejante al MOP, que cayó, ¿no? Y miraba ahí a una plaza de Mayo, a una avenida 9 de julio de 33 metros de ancho, era este. Bueno, me interesa, al final quizá tengo algún tiempo para completar, me interesa lo que nos van a decir las comentaristas, así que voy cerrando o corto acá. ¿De acuerdo? Este equipo que hace Memoria Visual de Buenos Aires, y me gustaría hacer algunas reflexiones, más que nada acerca de dos cuestiones que me parecen fundamentales en este proyecto, que es el valor de las imágenes y el trabajo que ellos hacen con la memoria, ¿no? Me quiero centrar en estos aspectos,
para analizar cuestiones generales del proyecto y particulares de este trabajo sobre el macrocentro. Entonces, en primer lugar, me parece importante hacer una colocación dentro de los estudios del campo cinematográfico y más precisamente en la historiografía del documental, que según las investigaciones que hemos podido realizar hasta el momento, encuentra en la historia del cortometraje argentino de 1961 de José Magier los primeros antecedentes historiográficos acerca del documental. Sin embargo, nada se dice de estas piezas de las que voy a mostrar un breve fragmento ahora, que muestran una vacancia en el campo de la investigación, que son los documentales que se hacen dentro de la órbita estatal con figuras tan importantes como ven allí, que son Ricardo Levene, también Ravignani, y si ven al final, tenemos al fundador de este instituto, que es Mario Busquiazzo. Las figuras que están allí mencionadas son parte de la Comisión Nacional la Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, y ellos desde el comienzo se preocupan por hacer una difusión cinematográfica de la arquitectura argentina. Para eso me situé me valí, digamos, de lo que dice Paul Ricoeur en La Historia, la Memoria y el Olvido, que señala que como mejor se percibe el trabajo del tiempo en el espacio es en el plano urbanístico. Una ciudad confronta, dice Ricoeur, en el mismo espacio, épocas diferentes, ofreciendo la mirada de la historia sedimentada de los gustos y de las formas culturales. La ciudad se entrega a la vez para ser vista y para ser leída. El tiempo narrado y el espacio habitado se asocian en ella más estrechamente que en el edificio aislado. La ciudad suscita también pasiones más complejas que la casa, ya que ofrece un espacio para desplazarse, acercarse o alejarse. Uno puede sentirse extraño en ella, errante, perdido, mientras que sus espacios públicos, sus plazas bien rotuladas, invitan a las conmemoraciones y a las concentraciones ritualizadas. Y creo que en este caso, algunas de las reflexiones que voy a hacer, se dan en el espacio que ocupa el obelisco. Entonces, en 1936 el obelisco se construye por la iniciativa de la Nueva Escuela, liderada por Levene. Vamos a mostrar un fragmentito nada más para que ustedes vean cómo eran estos documentales. Y ya en 1940, junto con Mario Busquiazzo, ellos recorren el norte argentino tratando de buscar la memoria de la arquitectura de Buenos Aires, que consideran importante para difundir a todo el país, especialmente para aquellos espectadores de Buenos Aires o de otras zonas. Y me parece que aquí se inscribe este proyecto de memoria visual de Buenos Aires, ¿no? Como una continuación de estas investigaciones. Me pareció interesante mostrarles el rostro de Levene, unos segundos, en la presentación de lo que era el primer documental de la serie. La memoria visual entonces nos ofrece la posibilidad de recuperar o de reconstruir una relación a través de las imágenes entre lo que existió y que por los avances transformadores de la materialidad de la ciudad cambió de manera definitiva, irreversible y lo actual. Pero este acercamiento es a la vez en apariencia paradojal, porque nunca podremos confrontar lo actual más que con modos de ver, con configuraciones, con recortes que responden a distintos momentos y a distintas miradas de la historia de Buenos Aires. Este es uno de los desafíos que este equipo de memoria visual enfrenta y a la vez ellos eligen las representaciones para activar esa memoria. El concepto de representación puede entenderse en un sentido doble. En primer lugar, refiere a esa realidad material de las imágenes que fue alterada, como mencionábamos al comienzo, pero estas imágenes también, según Ricoeur, poseen una dimensión transitiva, por la cual señalan algo que se encuentra fuera de ellas mismas y a la vez una dimensión reflexiva mediante la que hablan y comparecen por sí mismas.
Representar significa al mismo tiempo hacer presente una ausencia, pero también aparecer en ese acto, concretar la acción indirecta y sustitutiva de hacer presentes los objetos, las personas o los fenómenos que no están aquí ahora. En segundo lugar, representación tiene un sentido más general y esto es un conjunto de prácticas culturales colectivas que son parte del universo social y contribuyen a darle forma, al tiempo que lo develan o que lo enmascaran. En este sentido, el estudio de las representaciones y de sus apropiaciones es también una indagación respecto al origen social y, en consecuencia, un análisis de las relaciones entre la cultura y la vida social y material. Aquí se abre otra dimensión del trabajo de memoria visual, que es el de la variedad de las fuentes a las que se recurre y al recorte, la selección que realizan sobre el corpus. Desde las primeras producciones, Memoria Visual empleó un corpus muy vasto, en constante crecimiento, una iconografía de Buenos Aires que crece de manera exponencial desde hace 500 años. Y esto se ve en lo que acaba de comentar Alberto, en la densidad que hay en algunos capítulos, por ejemplo el de Plaza de Mayo, ¿no? Que va con imágenes que están allí desde el periodo fundacional hasta la actualidad. En esto se plantea otro desafío, no solo la vastedad de las representaciones en sí, sino también las distintas técnicas empleadas para producirlas. Acuarelas, óleos provenientes de una tradición pictórica que deben integrarse en un relato audiovisual con las fotografías o con las películas producidas en la era de la reproductibilidad técnica, como diría Benjamin. Estas imágenes creadas no solo para distintos públicos, sino también con distintos objetivos, informar, ilustrar, entretener, en el proyecto de memoria visual, dialogan con las imágenes de los especialistas, los planos y planes de los que nos hablaba Riquer, que buscan transformar la materialidad de lo existente. Esas imágenes circulaban entre distintos medios, pinacotecas, prensa gráfica, revistas especializadas o el cine. Memoria visual apela a esas imágenes que provienen de estos distintos circuitos realizados para públicos muy diversos y las pone en diálogo. Las resignifica, las actualiza, empleando el mismo punto de cámara, el redibujo o el completamiento de faltantes o el anacronismo. Crea un relato audiovisual con esas imágenes y en este proceso las actualiza. Las imágenes entonces nos interpelan y nos proponen de un modo complejo acercarnos a una Buenos Aires, no solo para recordar, sino también para encontrar allí un espacio de proyección propia, vital, donde la ciudad no resulta museificada, sino que se ofrece como un lugar que puede ser habitado, en el que podemos completar faltantes, imaginar y no ser meros espectadores pasivos. A la vez, estas imágenes nos invitan a reflexionar sobre las tensiones que generan los cambios entre tradición y modernidad, ¿no? En el texto que acompaña a la presentación audiovisual, Alberto reflexiona y Graciela reflexionan en gran parte sobre qué es el obelisco, si es un lugar, un no lugar, y bueno, y dan respuesta, ¿no?, a lo largo del texto a esta pregunta. La reconstrucción de los espacios, entonces, en el caso del macrocentro, permite encontrar los hilos de continuidad en una trama dispersa. Esta operación es similar a la que hacemos a diario para superar la fragmentación que nos produce la experiencia metropolitana. Para habitar la gran ciudad, construimos mapas mentales que nos permiten reunir los espacios que conocemos por la experiencia directa con otros alejados, a los que solo accedemos de manera indirecta a través de los medios. La prensa escrita o virtual, los noticieros televisivos o radiales. Esas imágenes con las que formamos la cartografía para poder andar por la ciudad son también necesarias para desplazarnos en el tiempo, porque como sostiene Gastón Bachelard, los recuerdos siempre se dan en un espacio o solo se pueden dar situados. Esas imágenes, a través de los recorridos diacrónicos que nos propone Memoria Visual, se encargan de darle sentido a la experiencia, a la manera de un palimpsesto, donde suman capas de significados que tejen una trama espacio-temporal que nos permite integrarnos a una memoria colectiva. Más que la pintura y la fotografía, son las películas, especialmente las que registran los mismos espacios en distintos momentos, a través del movimiento que representan las prácticas, los gestos, las modas, las maneras de circular y de relacionarse de los habitantes con la ciudad en cada lugar y en cada momento, las que logran, desde mi punto de vista, una mayor significación. Se transforman en elementos claves para recuperar las llaves de la ciudad y acceder con ellas a distintos modos de habitar esos espacios a través del tiempo. Pero también presentan otro desafío.
El uso de material audiovisual no implica solo la recuperación de una puesta de cámara, como ellos tratan de hacer con la fotografía, ubicándose en los mismos puntos que fueron las fotografías registradas sobre los edificios, sino una mirada de autor sobre lo material y sobre los recorridos que esa trama urbana permite. Y entonces me pareció interesante organizar como dos ejemplos, ¿no?, de este trabajo que ellos hacen. Uno es el obelisco a través de la mirada de Horacio Coppola. A la izquierda tenemos una de las fotografías que integran el álbum que él hace para la conmemoración, ¿no?, de la fundación de los 400 años y la construcción del obelisco. A la derecha, en la parte inferior, está esa celebración de la materialidad que él hace en el primer plano del hormigón, ¿no?, en la película Así nació el obelisco, que hace por aparentemente un impulso personal para registrar la construcción del monumento, que dialogan con el proyecto de Prebisch, ¿no?, que está en el plano de la derecha. Sin duda, en esta mirada hay una celebración de la modernidad. Hay una mirada de autor que mira con ojos esperanzados al futuro. El desafío entonces del que hablaba es enfrentar esta mirada a otra que se va a hacer unos 30 y algo, 33 años después, en el film Breve Cielo de David José Cohen, de 1969, que tiene como protagonistas a los dos jóvenes que están en el ángulo inferior superior de la izquierda, protagonizados por Fernández de Rosa y Ana María Picchio, que miran con desencanto a la ciudad, se conocen en la zona sur, son pobres, no tienen ninguna posibilidad de participar de ese proyecto modernizador, entonces pasan la noche deambulando por Buenos Aires y recorren el monumento, ¿no?, desde la mirada celebratoria, modernizadora, que veíamos en Coppola, sino desde abajo. Ellos se internan en los túneles que están por debajo del obelisco para hacer tiempo, para pasar la noche y para poder tener una experiencia juntos. Entonces a eso me refería con las dos miradas, ¿no? Los mismos espacios tienen no solo una puesta de cámara, sino toda una construcción de itinerarios y de prácticas muy complejas en el cine, ¿no?, y en la reconstrucción audiovisual que ellos hacen. Memoria visual entonces alimenta nuestro imaginario colectivo y a la vez lo densifica, lo complejiza, lo enriquece, nos liga a las imágenes y espacios compartidos en los que todos fijamos un recuerdo personal. Cada nuevo edificio se inscribe en el espacio urbano como un relato en un medio complejo cargado de tensiones. Según Graciela Silvestri, en el lugar común es en la iconografía y no en los textos académicos de la historia donde reside la posibilidad de las disciplinas icónicas de trazar relaciones concretas con el pasado. La imaginación no actúa por lógica, no sigue cronologías, sino que incorpora y reutiliza libremente elementos de su propia tradición. Fin de cita. El valor de este trabajo en esta casa, en este instituto y en el campo del diseño audiovisual local, entonces, es el de ser pioneros de esta recuperación de la memoria, de las representaciones que permiten construir un relato histórico, como dice Riquer. Como también es valioso su compromiso constante con la continuidad de la difusión de nuestra arquitectura y de nuestro urbanismo desde los códigos del relato audiovisual en un recorrido por la memoria de Buenos Aires que traza un camino que nos alienta al tiempo que nos desafía a seguirlos y a superarlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme a los dos. Bueno, yo hice un ejercicio inverso al de Sonia, porque de hecho Alberto me preguntaba recién si yo había visto el video este, y le dije que no, que a propósito no lo había querido ver, porque quería centrarme en la lectura del trabajo independientemente de la producción audiovisual. Igualmente conozco los trabajos anteriores, así que me lo podía imaginar, pero bueno, parto, digamos, de un lugar distinto para hacer estas observaciones. Una primera cuestión que, digamos, que... Ah, gracias. Una primera cuestión que quería señalar tenía que ver con
algo del orden de lo metodológico, en el sentido de que me, digamos, cuando leía el texto me preguntaba acerca de la dificultad de construir distintos relatos, y que hoy acá apareció como un tercer relato en realidad, porque por un lado está el relato del audiovisual, por otro lado está el relato del trabajo escrito, y por otro lado el relato de la voz de Alberto sobre el audiovisual. Que bueno, que en cada uno de los relatos, digamos, se construyen, digamos, recorridos diferentes acerca de esos mismos materiales. Así que bueno, me parecía que un primer desafío que se les presentaba a ellos era esta cuestión como de la traducción, ¿no? O sea, de cómo se construye otro relato. Y, digamos, desde ese punto de vista, me parecía que sería interesante sumar, lo que sí me parecía llamativo del texto era que no aparecían imágenes. Eso me llamó la atención. Y por otra parte, tampoco aparecían referencias específicas, algunos documentos concretos que aportaban información a la que no puede accederse desde otro lugar. Es decir, a ver, diciéndolo de otro modo, me parecía que el trabajo da lugar para que se ponga en valor aquella información que solo están brindando las imágenes. Y que la cuestión de las imágenes, así, digamos, como está planteado, digamos, en el texto, aparecían más como un medio para, digamos, reconstruir ese proceso, digamos, de modificación del centro porteño, pero que había un lugar desde el cual podían volver a ser observadas esas imágenes, que tenían que ver con reconstruirlas como un objeto de estudio en sí mismas. Me van preguntando, o me preguntan después si hay algo en lo que no estoy siendo demasiado clara. Otra cuestión que me preguntaba acerca de las imágenes era, si bien ustedes mencionan en el texto, digamos, cuáles son las imágenes con las que trabajan, me parecía que eso podía, digamos, ser puesto en valor, quizás en relación a lo que planteaba Sonia, digamos, en este ejercicio de contextualizar esa producción. Con lo cual, digamos, esta primera observación tiene que ver más que nada con tratar de ver cómo se puede calibrar en ese relato el lugar que tienen las imágenes. ¿Sí? A lo largo del relato me daba como la impresión de que había a veces un mayor peso en la reconstrucción, en construir un relato acerca de la reconstrucción física de ese proceso histórico, que de, digamos, darle un lugar relevante, digamos, a ese trabajo de investigación que ustedes hicieron específicamente sobre las imágenes. Por ejemplo, en la parte del texto en la que ustedes hablan de anomalías, está dicho de manera, digamos, como muy breve, algo que está mejor explicado en tu relato oral, en estos edificios que aparecen como, digamos, descubrimientos en ese relevamiento fotográfico. Y ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo se puede como poner en valor en el texto, digamos, un descubrimiento que sí aparece más fuertemente en tu relato oral. Ese comentario tiene que ver más con cuestiones de tipo metodológico y con cuestiones más como generales de abordaje o de propuesta de ese relato escrito. Y después hay otras cuestiones que en realidad son como invitaciones a volver a pensar algunos temas que aparecen planteados en el trabajo, que ustedes verán si les interesa o no repensarlos, pero digo, yo al menos, digamos, a mí sí me invitaron como a repensar esas cuestiones. Una cuestión es la mención al tema al plantear de manera dialéctica la cuestión del lugar y del no lugar, planteando la avenida como un no lugar, incluso poniéndolo en cuestión, porque tampoco es que lo plantean en el trabajo de ese modo, pero sí se pone en cuestión este tema del lugar y del no lugar. Y, digamos, ahí, digamos, sí me parecía que había, digamos, como maneras de volver a pensar en cuestiones que aparecen a lo largo del texto, que los ayudaran a poder salir, digamos, como esa dialéctica que puede llegar a ser, digamos, a llevarlos, digamos, a planteos a lo mejor como muy absolutos, de si ese lugar es tal cosa o es tal otra en un 100%.
Volviendo a esta cuestión como del no lugar, por ejemplo, revisé unos textos que después se los paso, si quieren, de Montaner, que hace una especie como de crítica en un libro que se llama La modernidad superada, una especie como de crítica a la cuestión del no lugar, y justamente plantea el tema de la complejidad y de la coexistencia muchas veces de en un mismo lugar, de lo que podría denominarse un lugar y un no lugar. Que bueno, que eso me lleva también como por otros recorridos como el de las heterotopías, al pensar como en la yuxtaposición en un mismo lugar de distintas situaciones. Y eso me fue llevando, pues todos mis comentarios son como, pensamientos que me fueron llevando, claro, otros pensamientos encadenados. Y ahí, digamos, no podía dejar de pensar, por ejemplo, en el trabajo que ustedes hicieron sobre Plaza de Mayo, porque también otra cuestión como que aparece a lo largo del relato, si bien no es una cuestión que está específicamente desarrollada, es la cuestión de los imaginarios. Y sí me llamaba la atención esto de que en el trabajo de Plaza de Mayo aparecían muchas imágenes, por ejemplo, periodísticas que tenían que ver con ese lugar vivido, habitado, digamos, con la historia acontecida en ese espacio. Y, digamos, me llevó como a revisar como ciertas cuestiones que fueron... A ciertas situaciones que fueron alojadas, digamos, en ese espacio de fundamentalmente de la Plaza de la República, que después ahí había otra cuestión que voy a retomar, esta distinción entre la avenida y la plaza. Pero bueno, pues yo, por ejemplo, me anoté, digamos, una serie como de eventos, digamos, que como por ejemplo en la celebración del 1 de mayo de 1948 en la avenida 9 de Julio, o la exposición de Fomento Industrial y Comercio en el 49, o los cierres de campaña, por ejemplo, de Alfonsín y Luder en el 83, o la visita de Juan Pablo II en el 87, o el Partenón de Libros de Marta Minujín. Bueno, digamos, como distintos eventos que se llevaron adelante en ese espacio, sumadas a otras cuestiones como más habituales, como esto de que también es el lugar como elegido para la celebración en general, ¿no? O de un resultado de fútbol o de un recital, o bueno, también de hecho fue el espacio elegido para el Paseo del Bicentenario. Bueno, ahí yo me anoté, digamos, una serie de libros que por ahí me parecería, después si no se los paso, que tienen que ver con la cuestión de la dimensión, digamos, de lo festivo en el espacio urbano. Sí, y esto también, digamos, me llevaba a hacer como una distinción entre, el trabajo que ustedes hicieron sobre la Plaza de Mayo y el tipo de eventos que uno puede, digamos, como revisar en la historia, digamos, de la 9 de julio. O sea, ver si uno podría, digamos, como... distinguirlos de alguna manera, si unos tienen más que ver con la vida política, si otros tienen más que ver con la vida festiva. Bueno, son como distintas cuestiones para pensar en la dimensión simbólica de ese espacio. ¿Qué más? Bueno, y esa sería una cuestión que, bueno, que habría que ver si a ustedes les interesa desarrollarla en este texto, porque también en el relato de Alberto muchas veces aparece la intención de que este trabajo se centre en las transformaciones físicas del espacio, pero al incluir al mismo tiempo el tema de los imaginarios y el tema del lugar o no lugar, hay algo que está indisolublemente ligado. Incluso, digamos, esta cuestión de incluir, digamos, esas otras imágenes de la avenida, quizás es una forma de poder, digamos, como de construir esa dialéctica del lugar y el no lugar, ¿no? Y poder pensar como la juxtaposición de un lugar que por momentos puede ser un no lugar si se piensa en la vida habitual de tránsito, o por momentos puede ser un lugar vinculado con otras experiencias sociales, urbanas. Después, otro comentario al margen, que me lo anoté así, digamos, para no olvidarme, es el tema de el recorte espaciotemporal. Porque una cuestión que a mí me cabía la duda a lo largo de la lectura es, y que también tiene que ver con esto de cómo encaja este espacio en el relato, es si, digamos, es que no aparece claramente una distinción, tampoco sé si tendría que haberla, entre el espacio de la avenida, entre el espacio de la Plaza de la República y entre ese espacio en los distintos momentos de su transformación.
O sea, se parte de la Avenida 9 de Julio como si siempre hubiera sido lo mismo, ¿no? Y ahí hay como una distinción de, bueno, hay algo que se transforma en la dimensión física y hay algo que se transforma también en la experiencia de vivir, digamos, ese espacio. Después otra cuestión tenía que ver con la cuestión temporal, que tampoco me quedaba claro a lo largo del relato hasta dónde les interesaba, digamos, llegar en ese recorrido. Porque si se trata solamente de la transformación física, a lo mejor debe concluir en el año, no sé, 78, que creo que es cuando se terminó de abrir la avenida, por ejemplo, no lo sé. Y después, la última cuestión que me señalé para observar, ya termino, es algo que aparece planteado en el título, que el subtítulo en realidad es Memoria Visual de la Ampliación del Centro Porteño, y una de las cosas que me preguntaba justamente era si la palabra era ampliación, ¿no? Porque en realidad, incluso volviendo a la comparativa entre el video de Plaza de Mayo y este sobre la 9 de julio, digamos, si uno lo piensa en un sentido simbólico, uno podría hablar de que a lo mejor puede haber o una especie de desplazamiento del centro, o puede haber una ampliación del centro, o puede haber una coexistencia de distintos centros. Quizás dar por sentado de que lo que sucede es una ampliación del centro impide, digamos, como repreguntarse sobre el lugar que tienen estos espacios en la estructura de la ciudad. Bueno, creo que eso era lo último que me había anotado. Y después subrayé para cerrar simplemente una frase que me gustó, que tiene que ver con lo que me parece quizás como más rico este trabajo, que ustedes la pusieron sobre el final del texto, que dice: lo que está frente a nuestros ojos no es ni fatal, ni obvio, ni inmóvil. O sea, como que en realidad una de las cuestiones como más ricas del trabajo es que permanentemente está invitando como a volver a pensar en, digamos, en todas estas cuestiones que uno da por sentadas, que el centro es tal cosa o que o que la 9 de julio es un no lugar. Así que bueno. Gracias. Brevemente, simplemente que me pareció muy interesante el concepto de no lugar para la Plaza de la República. Y como contraposición, según leí en el texto, ustedes mencionan Plaza Constitución, que sería algo así como el corolario de la 9 de julio, ¿no? Quería preguntarles si ustedes ven una oposición entre la Plaza de la República como un no lugar y la Plaza Constitución como un lugar, ¿y por qué? Eso quería preguntarles. El trabajo de Alberto y de Graciela hace rato que es soporte de muchos trabajos nuestros, ¿no? De ver, de que ya no, nos sacaste la imaginación inclusive, porque ya antes no se queríamos imaginar cómo fue el proceso. Con los trabajos de ustedes ya no tenemos nada que imaginar, lo veíamos. Así que eso, y lo digo en cuestiones así que correspondieron a mis propios trabajos, a mis propias investigaciones. Yo coincido con Ileana que el concepto de ampliación es como tensiona y describe una situación que pareciera que no es lo que se dio, ¿no? En el centro. Porque hablando específicamente de la Avenida de Mayo, es casi una cisura. Y me acuerdo de la imagen que María Elena Walsh, creo que fue, que dijo que a Buenos Aires no teníamos un buen río que la partiera al medio, y que la 9 de julio era como, ¿no? Que era como ese río que nos faltaba, ¿no? Y recuerdo un trabajo de Carlos Hilger que hizo una mirada, y hay un dibujo que lo busqué y no lo encontré, que hace la 9 de julio como si fuera un río, y aparecen barquitos y qué sé yo, y el obelisco está como en el medio del agua, de todo eso. Y yo me preguntaba en el trabajo si había que mirarlo desde ese lado, no desde la ampliación, sino desde sacar cosas. Que llega un momento que la 9 de julio en los años 30 era insostenible, eso lo veníamos hablando con Carlos en el ascensor, que estaba totalmente marginalizado ese lugar. Sabíamos desde la década del 15, por las investigaciones de Alicia Novi, que eso se iba a hacer,
La 9 de julio ya estaba planteada 20 o 25 años antes, como mínimo, de que se empieza la obra. Así que la mirada de la municipalidad, la mano, le soltó la mano a ese lugar como dos décadas. Y forzosamente, cuando la municipalidad suelta la mano de un lugar que se va a cambiar, automáticamente eso pasa en toda la ciudad del mundo, se marginalizan, se ponen lugares, usos que no son demasiado santos. Y la 9 de julio arrasa o comienza un largo proceso de limpieza, sobre todo hacia el sur más que hacia el norte, ¿no? Que es donde estaban los lugares menos santos, ya les digo, de Buenos Aires, sobre todo alrededor de donde fue después el MOP, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que por ahí los trabajos de ustedes encierran muchas hipótesis y sostienen muchas hipótesis que salen a partir del relato visual. O sea, que uno puede, en esta investigación, en estos trabajos, hacer al revés. O sea, ustedes cuentan un relato, pero las hipótesis salen a partir del relato. Y pongo como ejemplo lo que pasó en Retiro, que lo hemos hablado, Alberto, cuando vos pones la barranca y aparece el Palacio Paz de una manera que nunca había sido mostrado. Y empezás a ver toda la lógica de ese sector de la ciudad a partir de un solo edificio que estaba puesto en situación de una preeminencia que no es un relato que se cuenta habitualmente. Y surgía a través de la transformación de que ustedes mostraron en la plaza. Te olvidaste, no importa. Nada, quería decir eso. No soy capaz. No, es que lo mío es muy... un poco superficial sobre, porque lo que sí recuerdo es los dibujos de Prebisch cuando dibuja para el obelisco, y toda la vida he tenido la impresión de que no era como inhumano, como, no solo es un lugar, es una inhumanidad, es como que se siente algo en esos dibujos de... Si no lo puedo decir de otra manera, ¿no? Es como si la gente no existiera, aparte de que hay muy poquitas personas dibujadas, solo para mostrar la diferencia de escala, nada más, ¿no? No para mostrar la vida, sino para mostrar el monumento en sí. O sea que es como el obelisco, como más que no lugar, es peor que no lugar, me parece a mí. Es el lugar de una política, tal vez, o de una visión de país que no es amable, vamos a decir. Y lo mismo me parece un poco también de las diagonales, que están relacionadas esas diagonales con problemas políticos, porque ya en 1870 se está buscando un poco lo que sucede en Francia, ¿no? Es decir, tratar de unir comisarías, de unir cuestiones militares, etcétera. Eso es todo. Nada más que eso, porque no, porque me ha parecido, si quiero decir, un trabajo interesantísimo y aparte muy difícil, mucho más difícil este que el de Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, yo realmente lo felicito por el trabajo, me pareció muy interesante. Creo que lo que ocurre es que estamos bastante en sintonía. Pertenecemos a esta institución, nos leemos o trabajamos con materiales similares, si bien yo no trabajo la imagen en movimiento tan bien como la trabajan ustedes. Entonces, a mí me resulta un trabajo como muy cercano en la manera de abordar y la búsqueda de cierta cosa compleja y controversial que genera la imagen, porque obviamente que todo texto tiene una cosa de enorme complejidad cuando uno lo empieza a indagar. Lo que pasa es que el visual siempre tiene este tema ancestral de lo que... el alcance que pueden tener, la dificultad de la interpretación, la diversidad, el peso de la interpretación. Y me parece que el trabajo de ustedes a mí me dio la sensación de que tiene lecturas teóricas incorporadas y además historias de vida, y que allí hay, eso está. Ustedes citan una bibliografía acotada, pero bueno, vienen de muchos trabajos anteriores.
No pude evitar pensar, porque bueno, como son líneas de trabajo que yo vengo siguiendo, me tocó muchos resortes de cosas que uno viene trabajando. Todo el tema de lo que Freud en Más allá del ¿cómo se llama este libro? Más allá del acto del placer, o más allá, bueno, si hay algún psicólogo o alguien que lo conozca bien, no me acuerdo bien el título del libro, discúlpenme. Donde habla del tema del Fordá, de este juego infantil que marca un poco la visión de traumática que un poco nos generan las imágenes, que se vincula con la imagen materna, ¿no? De cuando la madre, para el niño que está recién incorporando códigos de abstracción, la imagen de la madre que va, la presencia real de la madre que se va y que vuelve, y que él se desespera cuando se va y no sabe si vuelve, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay toda una complejidad muy interesante que tiene que ver con la imagen y esa cuestión de algo fijo, que también lo son las representaciones arquitectónicas, los planes urbanos, y una beta que me parece muy interesante de los planes no realizados, que también dan cuenta de todo un imaginario muy fuerte en los saberes, en los ejercicios profesionales, en lo que piensa en las revistas de divulgación mayor, fuera del campo profesional. Entonces, me parece que esa idea de juntar distintos textos donde lo visual es lo preeminente, y que ustedes han tratado de interpretar de diversas maneras, poniendo en el centro ciertas problemáticas que no quedan resueltas, y que me parece que es bastante lógico que así sea, ¿no? En los trabajos actuales en general uno no termina con un cierre, ¿no? Sino más bien con una apertura a nuevos trabajos. Me parece que ahí hay una cuestión bien interesante. Coincido con lo que decía del tema del centro. Creo que ahí hay un punto bien interesante, que bueno, por eso digo, cada uno entra por las obsesiones que uno mismo tiene, el tema del espacio público metropolitano, el espacio público de gran escala, que caracteriza a esta búsqueda metropolitana desde tiempo antes, y que en esta etapa donde ustedes ponen el centro me parece que se intensifica mucho más, y que por ahí son parte de ciertas explicaciones de estas búsquedas de representación, donde coincido con Celia, lo político juega un rol absolutamente central. Me parece que hay algo de esa necesidad de la gran escala y del gran espacio abierto, ¿no? Espacios verdes o no, como en este caso, que está ahí jugando un rol fundamental, y que esto que cuando uno encuentra unas pocas imágenes, ustedes creo que también lo dicen, de lo que es los momentos de gran demolición y de gran transformación de la obra ejecutada en sí, de una apertura como esta, que casi es algo que a una ciudad le queda después de una guerra, digamos, ¿no? Es una grieta que se abre, que tiene una dimensión tremenda. Me parece que, bueno, tiene que ver con esa necesidad de esos escenarios inconmensurables que se buscan en ciertos momentos de las ciudades, ¿no? Y bueno, creo que justamente a mí me parece que una cuestión verdaderamente importante del trabajo es andar entre esas arenas movedizas que conforman distintos textos y distintas propuestas para la ciudad, e ir conjugándolas de una manera que ustedes fueron eligiendo, y que me parece que justamente dejando un poco afuera del texto las imágenes, las concentran en ciertos puntos centrales del texto. Así que bueno, esa es mi opinión, y si ustedes van a hacer una respuesta, si quieren ampliar un poco más el tema de la ampliación del centro, me gustaría. Bueno, brevemente, referirme al tema del no lugar, que lo pones con signo de interrogación,
Y a mí me interesa el tema. Este es un tema que ha sido puesto sobre el tapete hace poco. Hay un libro famoso de un antropólogo francés que nos visitó incluso, donde habla del tema de los no lugares. Un no lugar clásico, por ejemplo, es un aeropuerto. Es un sitio que en alguna medida se considera un poco ahistórico. Lugar de tránsito que no tiene historia. Yo creo que en el caso que nosotros estamos considerando, que es el centro este y el obelisco, no es un sitio ahistórico. Tiene historia, tiene convocatoria social muy importante. Ahí se han reunido y se han hecho reuniones políticas de mucho peso. Y lo que es más importante aún, la gente se autoconvoca ahí, por distintas razones, se autoconvoca. Es un sitio emblemático. Más, incluso tiene importancia desde el punto de vista del turismo cultural, la gente le saca fotos, a un aeropuerto no le saca fotos. Era un comentario, nada más. Bueno, antes de pasarles la posibilidad a Alberto y a Graciela de hacer el cierre, quería hacer un pequeño comentario a partir de cosas que fueron surgiendo en los comentarios de recién. A la historia que nos marca desde la visión casi arqueológica, tenemos que pensar que el trabajo que hicieron Alberto y Graciela no es novedoso. Siguen trabajando los límites. Antes decía Alberto, era fácil trabajar con la barranca, trabajar con el río. La 9 de julio también es un límite. Trabajaron otro límite, el límite de la ciudad vieja y la ciudad de la expansión, el límite fijado desde la etapa virreinal, donde se ponen las plazas sucesivas para que no se entre con las grandes carretas al centro de la ciudad. Entonces es el límite, un límite que estaba fijado en la traza, en la calle Libertad, digo, pero real y efectivo era la 9 de julio. Por eso es que no se abre una grieta, la grieta estuvo siempre. Desde la etapa colonial era mucho más fácil la apertura de la 9 de julio que Avenida de Mayo, que perfora la manzana. Esa es difícil, no es que ensancha. La Avenida de Mayo no ensanchó una calle como fue con Corrientes, Córdoba y demás, sino que parte una manzana por el medio. En el caso de la 9 de julio se aprovecha que había muchos espacios libres porque estaban todas las plazas, una de ellas que era como Constitución, todas las demás, digamos, después se fueron diluyendo, pero era de hecho un espacio abierto y era de hecho un espacio de límite entre la ciudad vieja y la ciudad de la expansión. Por otro lado, es como la vuelta a la situación original, no por nada está el obelisco que celebra la fundación de Pedro de Mendoza, digamos, casi mítica, porque no, ni siquiera sabemos dónde fue, no tenemos casi rasgo, en el cual se había fundado una ciudad-puerto, de ahí que la plaza estaba desplazada, ¿no? El término desplazar es justamente llevarla del centro, donde tiene que estar un borde, para marcar que es una ciudad-puerto. Ciudad-puerto a la cual no podían llegar los barcos, fantásticamente ideada por Garay después, y razón por la cual no necesitó muralla, es decir, porque no podía ser atacada desde el río, de hecho, ni siquiera en las invasiones inglesas se pudo hacer. Entonces, ahora se volvía a poner la plaza más al centro, que era lo que correspondía en el diseño colonial, es decir, volver a reemplazarla en un lugar central, creando un nuevo centro que competía con la Plaza de Mayo. Es decir, por eso es que ahora cuando la gente dice voy al centro, va al obelisco, y antes iba sí o sí a la Plaza de Mayo. Es decir, crea un nuevo centro, lo polariza, lo diversifica, digamos, pero es un nuevo centro de una ciudad más grande, es decir, que ya tiene una dimensión mucho mayor, con lo cual yo creo que habría que trabajar bien en esta situación entre los lugares y no lugares y demás, el tema que yo creo que tiene que ver con los límites, con la expansión, y con la creación de una ciudad que trasciende los límites originales, avanzando, si lo vemos en la visión colonial, hacia el ejido, o viendo la expansión, digamos, que ahora necesita un límite preciso que divida la ciudad antigua de la ciudad moderna, digamos, ¿no? Siglo XX. Es decir, y desde ahí la recentraliza. Bueno, si no hay entonces comentario. Yo quería decir una palabra nada más. ¿Cómo se eligió la ubicación del obelisco? ¿Por qué fue en esa manzana y no en otra? Sí.
y eso es la diagonal. La diagonal que va a tribunales define la manzana de los 1000, en el 900 en el 1100, ¿no? entre Cerrito y Pellegrini. Sí, bueno. Agrego tu pregunta, empiezo por eso, se me voy a olvidar. Sí, lo curioso de la diagonal norte, a diferencia de la diagonal sur, es que la diagonal norte no es a 45 grados. Sí, el objetivo de cruzarse con Corrientes y llegar a la Plaza Lavalle, a la Plaza del Parque, sin duda es la explicación, pero es muy interesante ese hecho porque sí, complica todo y además lo enriquece, porque es más rica la diagonal norte que la diagonal sur. Triunfó la diagonal norte, fracasó la diagonal sur en cierto sentido, porque al atravesar las manzanas no a 45 grados, va creando una serie de trapecios y triángulos que cada esquina es distinta y es más novedosa, dentro de una maravillosa unidad arquitectónica que recorre, en fin, fue exitosa la diagonal norte. Pero yendo a los, ante todo, muchas gracias a los comentaristas y a los que hicieron preguntas y acotaciones, porque todas fueron muy interesantes y no sé si vamos a poder contestar todas, pero enseguida el tema del no lugar, el tema de si la palabra ampliación va o no, y otros temas, y digamos la cercanía de nuestra investigación con Mirás, con Caride, con Novik, con todos los que trabajan sobre este mismo campo que es la ciudad, ¿no? Que llevamos décadas de intercambio. Pero bueno, el tema ampliación del centro, la verdad que cuando uno hace un trabajo o va a escribir un texto, uno de los grandes dilemas es encontrarle un buen título. Nosotros de entrada no le encontramos a este trabajo un buen título. La palabra macrocentro, la verdad que era horrible, pero fue el título inicial. Porque, ¿qué vamos a llamar? San Nicolás de Bari y Montserrat. San Nicolás de Bari, ¿qué es eso? No existe. Ese barrio sí existió, pero no existe. Entonces, a pesar que nosotros, reconstruyendo la iglesia de San Nicolás de Bari, volviendo a poner ahí, lo hacemos volver a existir. Pero sí, era un problema. En fin, tenemos que avanzar hacia esos barrios y el tema de también el tema de que es un río, de que es un límite y la contradicción entre el no lugar y el lugar cargado de emoción y de imaginario y de memoria urbana como es el obelisco, ¿no? Que triunfó como símbolo en la memoria colectiva, pero cuando el aspecto negativo que un poco señala Celia Guevara, el aspecto siniestro, oscuro, que tienen esas terribles demoliciones, ¿no? Que rápidamente se construyen una o dos décadas edificios interesantes y la 9 de julio es una huella importantísima, es un río, como quieran llamarlo. Hay dos aspectos, pero yendo al aspecto negativo, digamos, obviamente tenían un concepto de la posibilidad de demoler ciudad que ahora no lo admitiríamos. Eso es algo para pensar, lo que había dentro de la cabeza de nuestros antepasados y del público y de los protagonistas, porque uno no puede menos que asociarlo a lo que estaba pasando en esos mismos años en Europa, la destrucción de los bombardeos, ¿no? Es algo muy parecido, y ese es el signo negativo. Después la carga, cómo se reconstruye la carga de las cosas positivas. En realidad es un bulevar verde impresionante en cierta época, la 9 de julio. Pero el otro aspecto negativo es ese sueño que
digamos, equivocado del siglo XX en muchas ciudades del mundo, que era que el río de automóviles, aviones, helicópteros volando con el aire, como lo describe Margarita Goodman en su libro, ese sueño de la ciudad llena de vehículos, fue una ilusión lamentable, ¿no? De la cual ahora desesperadamente los gobiernos están viendo cómo hacen bicisendas, metrobuses, porque fue un gran delirio de nuestro siglo XX, que destruyó la calidad de vida de la ciudad de una forma. Y en ese sentido, la 9 de julio como río automotriz, ahí yo digamos, encuentro el concepto de no lugar, cuando los automóviles se hacen dueño de la ciudad y desplazan la vida, ¿no? La vida peatonal. No hay duda que en el cruce del obelisco ese río peatonal se tiene que detener y los peatones vuelven a conquistar el lugar, reconquistan el lugar de una forma fuerte. No hay duda que lo fotografían y que lo viven, y que lo viven en ese sentido. Lo que vos observaste leyendo el texto, si veíamos el viaje en el tiempo, no, por lo menos desde las visiones aéreas o edificios altos, sí, digamos, recorremos la transformación a nivel panorámico, ¿no? Es lo que nos impresiona. Obviamente que, y además tuvo etapas, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que le quiero anotar a Horacio Caride, eso de que eso estaba previsto por lo menos 25 años antes, sí, estaba previsto, y lo mismo que en la Diagonal Sur estaba previsto que siguiera y quedaron paralizados muchos edificios y ahora, digamos, no se quiere que siga, o se quiere que siga, pasa eso con la Diagonal Sur. Pero esa previsión funcionó bastante, creo que para el barrio sur, para la zona sur, pero lo que se demolió en edificios, y eso lo registramos, o sea, lo que se demuele hacia el norte es impresionante, ¿no? De edificios altos, recién construidos, e incluso construidos cuando hacen las primeras dos o tres manzanas, ¿no? Y el obelisco. El obelisco ahí y los primeros edificios, yo me acuerdo de chico ir en el auto a la noche a dar la vuelta al obelisco para ver las luces de la ciudad. Era una cosa, uno de los espectáculos que tenía Buenos Aires, ¿no? Y acá recuerdo una anécdota de Harry Abilio, un hombre de 80 y tantos años, serbio, venido como inmigrante. En el 42 entra al hotel de inmigrantes y sus padres se instalan enseguida en un hotel unos días, en los primeros días en Buenos Aires, en un hotel en la calle Corrientes, a la altura de Tribunales, un poco más allá. Y dice que en la primera noche, no volvieron sus padres, tenía 11 años creo, no volvían sus padres, entonces dejó a su hermano menor y salió a recorrer la calle Corrientes, ¿no? Y cruzó el obelisco y recuerda las puertas metálicas, las puertas de bronce del cine Gran Rex, ¿no? Y dice que quedó deslumbrado, que nunca se había imaginado una ciudad de una luminosidad, de una vida. Claro, el tipo venía de varios meses escondido, familia judía, en no sé qué puerto de Minsk o de Yugoslavia, varios meses en la Roma del 42 con las tanquetas y algunos meses en Barcelona del 42. Caminó, de golpe aparece caminando a la calle Corrientes y ya cuando llegó a las puertas de bronce del Gran Rex, dijo, esto es un sueño, ¿no? No puede ser real, ¿no? Es decir, a mí me emocionó esa visión de la Buenos Aires, una fiesta de los años 40, ¿no?
esa de la calle Corrientes, la calle Lavalle, en fin, todo esto que viene, sí, es un recuerdo personal, decir, las visiones subjetivas, ¿no? Que tienen, donde se entrecruzan una visión muy negativa que uno ve en esos bombardeos organizados durante 40 o 50 años, y ese otro Buenos Aires fiesta, ¿no? Que implica la calle Corrientes, el obelisco, etcétera, ¿no? Que a veces nos fue difícil contar en la película. Cuando contamos Corrientes, a ver, acá hay mucho material y qué sé yo, y toda la mitología de Corrientes, y sí, Corrientes fotografiada actualmente era aburridísima, filmada, aparece hitos así, la ópera, el Gran Rex, el McDonald's de la casa neogótica de la esquina de Florida y la iglesia neogótica, en fin, como pequeñas anécdotas, todo lo demás es aburridísimo. Bueno, pero, o sea, a veces hay esos conflictos. Pero bueno, son muchísimos temas. Ah, no, pero un tema, sin duda no respondo a todas las preguntas, pero nosotros, un gran tema que tenemos siempre desde hace 20 años, que digamos, el resultado de las películas es muy interesante, pero como que hay una masa crítica de información audiovisual que en estos dos o tres últimos años se ha multiplicado por las redes sociales, ¿no? Y yo me he vinculado con una serie, incluso algún pasante que vino, resulta que es un pasante que quiere trabajar, no, resulta que ya trabajaba en las redes sociales con fotografías, y nos vinculamos con otros, Bruno Iván Correia, no vino, y Lutovic, entonces nos reunimos con Marta Mirás, Alberto Alfaro, y estos muchachos, y también pedimos colaboración al CIN. ¿Qué hace uno? Porque aparte de los archivos de materiales audiovisuales en soportes, albúmina, etcétera, vidrio, etcétera, que existen acá, y el valiosísimo trabajo de los que trabajan en eso, ahora hay toda una serie de nuevos investigadores jóvenes que desde la computadora tienen acceso a lo que había que ponerse los guantecitos para tocar las fotos. Ahora no, digamos, eso ha explotado en estos últimos años y estamos viendo para dónde va, ¿no? Alfaro, en su colección de que encontró de sus antepasados, pone en cada foto un planito con planito con el punto de cámara y el enfoque. Marta Mirás los engloba en categorías de la historia urbana. Y en el CIN le pedíamos un método más riguroso geométrico de georreferenciar estos miles de materiales desde el punto de cámara y del enfoque, no planito por planito como el faro, sino en un sistema general. Bueno, en eso estamos, y en el caso, el gran padre de esta investigación fotográfica, que es Luis Príamo, acaba de sacar en el año un libro con 330 fotografías del Buenos Aires entre el 50 y el 90. Digamos, la catalogación, el atlas a partir de la narración de lo que se ve en la foto, es lo que maravillosamente hace él y otros, ¿no? Desde siempre hicieron. Bueno, en ese tema estamos detenidos. El CIM nos largó un software, un programa que es bastante complicado. Yo creí que era más fácil, es una grilla de coordenadas. Bueno, no, hay un problema técnico. Pero yo creo que si no lo resolvemos nosotros, alguien lo va a resolver, porque veo una masa crítica, aparte de los investigadores tradicionales, de nuevos, gente joven nueva, que intercambia sobre información fotográfica accediendo a ellas en la nube internet. En la nube ahora nosotros
guardábamos las películas y qué sé yo, pero me di cuenta que Diego accede a cualquier película, cualquier época, en lo que llama él la nube, ¿no? Es decir, es una novedad en la cultura, ¿no? Por ahí ya lleva varios años, pero algunos la estamos descubriendo. Bueno, pero la otra cosa que no quiero dejar de decir, porque ya debe ser la hora, ¿no? No, que los tres últimos años estamos acá instalados en el Instituto de Arte Americano y nos preguntamos por qué no vinimos antes, ¿no? Porque a pesar de que armamos... Hemos estado siempre acá. Siempre estuvimos, pero físicamente. A pesar de que fue un... ¡pah! Le caímos con carros de cosas que no había lugar donde ponerlas. Bueno, se acomodaron un lugar, pero lo físico no es lo importante. Lo importante es que acá están la fototeca del instituto con gente trabajando, es decir, están todos los investigadores de historia urbana, arqueología urbana, es decir, los lugares donde siempre nos alimentamos, pero además estar físicamente nos convirtió, a pesar de que ya nos jubilamos y qué sé yo, nos abrió una cosa muy linda. Bueno, y muchas gracias. Quiero destacar de nuestro equipo de investigación a Diego Cortese, que es uno de los investigadores que están desde el origen de nuestra investigación. Bueno, es el padre, digamos, de que nosotros podamos, aparte de hacer la investigación, expresarlo de esta manera audiovisual. Realmente el que hace el audiovisual es Diego, el que hace las maquetas digitales, bueno, es un diseñador de imagen y sonido. Con nosotros estuvo siempre y bueno, queremos seguir teniéndolo. Y me parece que también es un gran aporte que esté acá en el Instituto de Arte Americano. Bueno, gracias.